ProduBanco, en pro de ti, presenta el noticiero de negocios más importante del país. Ecos Today, hoy es martes 9 de agosto. La codicia de la industria de los combustibles fósiles está castigando a las personas más pobres y vulnerables, mientras destruye nuestro único hogar. Ante esto, el secretario general de la ONU dejó un mensaje muy claro. The combined profits of the largest energy companies in the first quarter of this year are close to $100 billion. I urge all governments to tax these excessive profits and use the funds to support the most vulnerable people through these difficult times. CAM es el primer chocolate del Ecuador sin semáforo, libre de grasa, azúcar y sal. Es el ganador de la medalla de oro en los Chocolate Awards. Su cacao fino de aroma, 100% orgánico, proviene de árboles ubicados en Esmeraldas, que tienen casi 8 metros de altura, cientos de años, y hasta el día de hoy siguen dando frutos. Además, su fórmula única de cristalización de frutas potencia su sabor, convirtiéndolo en el mejor chocolate para maridaje con licores de la más alta gama. A pesar de que en Quito y Guayaquil el consumidor busca ahorro, los habitantes del puerto principal se inclinan más por las promociones. Así, el 34% de los guayaquileños afirma que busca marcas en promoción, mientras que el 32% de los quiteños lo hace. En cambio, el 47% de los capitalinos indagan las marcas más económicas, frente al 45% de los guayaquileños. Llega Ecos BI, la mejor herramienta de consulta de información empresarial y sectorial. Una plataforma única que cuenta con información detallada de las 5.000 empresas más importantes del país y sus 18 principales indicadores financieros. Para acceder a este servicio, puedes comprarlo en línea en www.ecosnegocios.com o comunicarte con Grupo Ecos para adquirir una suscripción. Ya disponible. A junio de 2022 se evidenció una reducción de la tasa de desempleo en el país. Esta pasó de 5,1% a 4% con respecto al mismo mes de 2021. Esta se dio en mayor medida en el sexo femenino, al contraerse de 6,7% a 4,5% en el mismo periodo. Sin embargo, los hombres trabajaron 37 horas en promedio a la semana, 7 horas más que las mujeres. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco, en pro de ti.